Hola a todos, bienvenidos a Cocina Imperfecta. El día de hoy vamos a aprender cómo preparar nuestro plato bandera de la cocina peruana, el riquísimo lomo saltado, así como lo ven en la imagen, súper jugoso, con sus papitas fritas amarillas y su huevazo encima, bien frito. Les recuerdo que estoy en Instagram, Facebook y Twitter. Les pediría por favor si me pueden ir a seguir a esas redes sociales y no se olviden que también deben de darle clic al botón de suscribirse y también al botón de la campanita para que así YouTube les avise cada vez que subo un video nuevo. Y no se olviden también de darle me gusta y compartir con todos sus contactos si les gusta esta receta. Mi nombre es Rodrigo Murillo y vamos con el video. Empezamos por los ingredientes. Yo estoy usando 600 gramos de bistec, de carne de bistec, 2 cebollas rojas, 2 tomates, papitas, calculen 2 por persona. También tenemos ají amarillo, un atado de perejil, vinagre, sillao y ajo molido. El ajo molido lo pueden ver cómo hacerlo en la cajita de descripciones. Vamos a usar sal y pimienta, un choclito para darle también al arrocito sus granitos de choclo y un toque extra opcional, unos champiñones. Lo primero que vamos a hacer es cortar la carne en los trozos de su preferencia. Me gustan que los trozos sean un poco grandes, un poco toscos. Ya cada uno lo corta según su preferencia. Una vez hemos terminado de cortar la carne, vamos a ponerlo en un bowl y le vamos a agregar únicamente ajo molido. Si gustan, también acá le pueden poner la pimienta, pero yo lo acostumbro poner en un paso siguiente. Evitemos echar sal, yo una vez le eché sal en este punto, pero siento que al final la carne termina perdiendo un poco de líquido, así que la sal se la echamos al final. Esto lo reservamos por unos 15 o 20 minutitos. Mientras tanto podemos ir cortando nuestras verduras, yo acá la tengo cortadita, tenemos la carne que ya estaba macerando por unos 20-30 minutos. La cebolla la hemos cortado, como pueden ver en el video, corte, creo que este se llama corte pluma, en verdad no sé. Igual con el ají amarillo. Los tomatitos también de la misma forma. Los champiñones yo los he cortado en 4. Y las papitas también en unos cortes toscos para freírlas. Igual un poquito de perejil. Una vez que ya tengamos todo esto listo, procedemos a cocinar. Bueno, lo primero que vamos a hacer es poner una sartén en la candela y vamos a dejar que caliente, que se caliente. No le vamos a echar aceite nada hasta que empiece a botar humo. Una vez que ya está botando humo, como ven en la imagen, echamos el aceite. De igual manera vamos a esperar que el aceite caliente un montón. Acá le puse un poco de cámara rápida, pero en verdad son como 5 o 10 minutos dependiendo de la intensidad de su cocina. Y vamos a agregar los trozos de carne. No agreguemos mucha carne, no hagamos toda la carne de un solo porrazo. Se hace por partes para que así podamos tener un lomo saltado súper rico, súper sabroso. Vamos a echarle su toque de sal y la pimienta en este punto. Se dan cuenta, nosotros no vamos a flambear la carne porque no es dentro de todo necesario para tener un rico lomo saltado. Pero es este el secreto, que el aceite y la sartén donde lo están haciendo estén súper calientes. Después de unos minutitos le echamos el vinagre tinto y una cucharadita, o una cucharada mejor dicho, de sillao. Luego movemos bien y ya tenemos nuestro lomo saltado o nuestra carne lista. Y así vamos a repetir el proceso. Mira, ahí va de nuevo. Echamos aceite que caliente bien la carne. Doramos un par de minutos por lado. Echamos sal, pimienta ahí a la carne. Y una vez que ya tiene unos 4 minutos ahí de dorar, le echamos el vinagre, el sillao. Y ya está. Súper sencillo, ¿no? Ahí lo vamos a ver en cámara lenta para que disfruten con la carne cociéndose. Ahora vamos a hacer la cebollita y los tomates. Ponemos también, igual, siempre la sartén súper caliente con el aceite recontra caliente. Agregamos nuestra cebolla y nuestro ají amarillo. Le echamos un toque de sal y pimienta y dejamos que se vaya cocinando.
Cuando ya está un poquito cocinada, le agregamos nuestro vinagre y también el chorrito de sillao. Y ahí vamos a dejar hasta que nuestra cebolla agarre el punto que queremos para el lomo saltado. Queremos que siga crocante, pero que no esté cruda. ¿Okay? Entonces, en ese punto vamos a ir agregando los tomates. Los tomates sí los tenemos que tener solamente 2-3 minutos. ¿Okay? La cebolla de repente la vamos a tener 5-6 minutos y al final le ponemos los tomates un par de minutitos antes de sacarlo. Y ya tienes listo esta parte. Ahora, el champiñón, que es opcional, en verdad, si no les gusta, no lo tienen que echar. Es básicamente el mismo proceso que la carne y la cebolla con el tomate. Sartén caliente, aceite caliente y ponemos los champiñones. Echamos un poquito de sal y luego agregamos nuestro sillaucito y nuestro vinagre. En verdad, es súper, súper sencillo. Es repetir el proceso con los diferentes tipos de elementos que tenemos. La carne, las verduras, la cebolla. Y ir reservando y mezclando todo lo que vamos sacando. Como ven, es súper sencillo. Mientras tanto, pueden ir friendo sus papitas. Y ahí tenemos el resultado final. Le hemos echado un poquito de perejil en la parte de arriba. Y ya tenemos pues el lomito saltado con sus papitas amarillas fritas doradísimas en su punto. Como pueden ver, es recontra, recontra, recontra sencillo hacer un buen lomo saltado. No necesitas estar flambeando la carne, que número uno, a veces en las cocinas convencionales o no se puede, o en verdad a veces ensucias mucho, salpicas demasiado. Con este tipo de preparación te va a salir un lomo saltado buenísimo, sin necesidad de complicarte la vida. Anímense, atrévanse a prepararlo en casa y igual de todas maneras nos cuentan o me cuentan acá en la cajita de comentarios qué tal les pareció. Todos los ingredientes los encuentran en la cajita de descripciones y no se olviden también que me pueden buscar en Instagram, Facebook y Twitter como Cocina Imperfecta. Y también me apoyan un montón suscribiéndose al canal, dándole click al botón de la campanita y compartiendo todos mis videos. Soy Rodrigo Murillo y nos vemos en una próxima receta. Muchas gracias.